Encima del tejado el cielo es azul y el sol da calor y luz. Tengo energía, ganas de vivir y disfruto de mi juventud. Es fantástico, yo soy muy feliz. Con mis amigos lo tengo todo en común, sí. Es muy hermosa esta vida que me toca vivir y estas cosas de la vida me han hecho reír. Y cada día me lo paso bien, porque yo tengo ilusión. Y me despierto cada día llena de emoción, y luego salgo a buscarme cualquier diversión. Y si lo haces tú igual que yo, conocerás la ilusión. Es muy hermosa esta vida que me toca vivir, y estas cosas de la vida me han hecho reír. Y cada día me lo paso bien, porque yo tengo ilusión. Y cada día me levanto llena de emoción, y luego salgo a buscarme cualquier diversión. Y si lo haces tú igual que yo, siempre tendrás ilusión. Siempre tendrás ilusión, mucha ilusión. ¿Sabías que cuando una chica y un chico que se quieren van a la toda y son felices para siempre? ¿Sí? Cuando seamos mayores iremos juntos a la Todai, ¿vale? ¡Adiós! ¡Kaitaro! ¡No! ¡No quiero que te vayas! Cuando seamos mayores volveremos a encontrarnos en la Todai. A la Todai. Keitaro Urashima. ¡Sabía que lo conseguirías! ¡Enhorabuena! Gracias, chicos. Por fin soy estudiante de la Todai. Lo siento, chicas. Mi corazón pertenece a otra. Keitaro, llevo mucho tiempo esperándote. Y ahora, ¡seamos felices juntos aquí en la Todai! Estudiaremos juntos como prometimos. Iremos juntos a clase. Comeremos juntos en el campus. Ella traerá la comida preparada, por supuesto. Iremos a jugar al tenis los dos juntitos. Y al final, nos casaremos a mitad de la carrera. ¡Qué bella es la vida! Keitaro Urashima, 20 años. El más feliz de la Tierra. ¡Keitaro! ¡Necesito muchas felicidades! ¡Dios mío! ¡No, abuela! ¡Déjame que me pinchas con la barba! Keitaro Urashima, 20 años. Para una vez que le gusta a una chica. Y no recuerdo ni siquiera su nombre. Me gusta dibujar y coleccionar minifotos adhesivas. Me he presentado dos veces al examen de acceso de la Todai sin éxito. Y ahora va la tercera. Ojalá tuviera novia. Capítulo 1. Una residencia de chicas con aguas termales. Los baños termales. Menudo sueño he tenido. ¿Qué te ocurre, Keito? ¿Te encuentras mal? Tendré que ocuparme yo otra vez de todo, cielo. Keitaro, ¿qué es esto? ¿El qué? Has suspendido el examen de prueba para entrar en derecho. ¿Sigues empeñado en entrar en la Universidad de Tokio? No te preocupes, mamá. Me estoy esforzando mucho. Por mucho que te esfuerces, si no vales para estudiar, no vales. ¿Para qué te estoy pagando la academia? Esto es una ruina. Entonces buscaré trabajo y me marcharé de casa. ¿Es eso lo que quieres? Pues no estaría mal, cariño. ¿De verdad lo harás? ¿Eh? ¡Keitaro! ¡Teléfono! ¡Es la abuela de Hinata! ¿La abuela? Así que dejo la administración de esta pensión y me voy a hacer una ruta por distintos balnearios. Pero, abuela, ¿qué está diciendo? Si se marcha, ¿qué va a ser de la residencia? Sin administradora, mis padres no tardarán en... No te preocupes, os las arreglaréis. ¡Espera, Motoko! Lo siento, pero me voy a una concentración de Kendo. Lo dejo todo en tus manos. ¡Kitsune!
Déjame dormir, porfa. Anoche celebramos la fiesta de los 20. Es increíble. ¿Cómo puedes pensar en dormir? ¿Es que te da igual lo que ocurra? No se puede vivir de sueños. Los sueños también son reales. Y es difícil distinguir dónde acaba el sueño y empieza lo real. Una vez más. Solo una vez más. Nunca lo he entendido. Y ahora tampoco. Keitaro Urashima ha sacado la mejor nota de todo Japón. Urashima, examen de prueba. Notas. ¿Qué estudio utilizas? Pero si no tiene importancia. ¿Un apretón de manos? Gracias. Encantado. ¿Qué haces? Uy. Has quedado el 27º empezando por abajo en la lista de aprobados. Olvídate de ligar. La Todai nos cerrará la puerta en las narices por tercera vez. ¿Tercera vez? ¡Ah! ¡No me toques, que todo se pega! ¡Como me contagies tus notas, me muero! ¡Uy! ¡Perdona! ¡Ay, qué daño! Estoy viendo estrellitas. Sigue vivo. ¿No lo sabes? Es la que ha sacado la mejor nota en el examen de prueba y por lo visto es de nuestra academia. ¿Cómo? Bueno, a nosotros no nos concierne. Keitaro, seamos realistas. Olvídala Todai de una vez. Pero es que... ¿Me prestas dinero? Olvidaba que tengo que ir a ver a mi abuela para... ¡Eh! ¡No te vayas! ¡Préstame dinero! Próxima parada, pensión Hinata. Final de trayecto. Vaya, no me acordaba de este lugar. Cuidado con los sueños. ¿Cómo? Mudamos. A ver si recuerdo su cara.